Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. De nombre Ricardo Liniers y de apellido Siri. No soy la persona más fotogénica del mundo, pero es lo que hay. Mi abuelo se llamaba de primer nombre Liniers y mi abuelo tuvo 5 hijas y yo fui el primer nieto varón. Y este pobre hombre, con lágrimas en los ojos, habrá dicho: pobre Liniers. No es lo mío, la salsa, te voy a decir. ¿Qué es lo tuyo? No, no, el baile seguro. Aunque con suficiente estímulo etílico lo pongo a saltar. Nos estabas contando que antes publicabas en Etiqueta Negra. Publiqué, sí, un par de años en Etiqueta Negra. ¿Qué publicaste, Macanudo? No, publicaba una historieta que se llama Cosas que te pasan si estás vivo, que es una. Son como historietas autobiográficas. Y son aventuritas mías. Y a los políticos hay que dibujarlos, ¿no? Acá, ese es el presidente Alan García. Sí. Un poco más inflado. Una vez me querían presentar a la hija. Cuando vine la última vez acá estábamos en una descarga, me llevaron a bailar. Había un borracho, no sé si era verdad su cuento, que me decía: está la hija de Alan García, tenés que conocerla. Y yo estaba bailando. Y digo, la hija es medio rebeldona, ¿eh? Claro, o sea, me dijeron que era así, que por ahí estaría bailando ahí en la descarga. No sé. Al final no la conocí. Sí, estuvo muy divertido. Y en Argentina, y ya calculo que en el resto de Latinoamérica y el mundo también, la generación mía empieza a leer leyendo Mafalda. Conoce a cualquier argentino de mi edad y lo primero que leyó solo en su casa fue Mafalda. Y yo empecé por ahí. Así que ya de salida el enamoramiento de la historieta se me equipara con todos los libros. A mí es el tipo que me hizo querer libros es Kino. Entonces, las veces que lo veo me pongo muy tímido y le digo: hola, Kino. Y él es muy tímido también y me dice: hola, Liniers. Y listo. Es como tenemos una relación muy cortita. Pero a mí me da mucha impresión cuando lo veo, porque le tengo mucho cariño. Y después siempre fui encontrando historietas que me servían y que me gustaban en ese momento de mi vida. Tuve la suerte de ir, viste, cuando ya era más grande para leer. Primero leía Tintín y Asterix y después era un poco más grande para eso y encontraba revistas tipo la revista Fierro, Metal, esas como más así de ciencia ficción. Y después encontré Mouse y Daniel Clowes, pero siempre fui encontrando como la historieta que me gusta. Y ahora estoy acá haciéndolas. Todo este bagaje de historietas que tienes han confluido en lo que es Y Macanudo, sí, Bonjour. todo, todo, no solo las historietas, también las películas que vi, las canciones que escucho, la Los verdad libros que que lees. los libros, todo te influye. Y todo, yo siempre trato de subrayar las influencias que tengo porque me gusta mucho que la gente vaya y soy como muy recomendador. En las historietas, si te fijas, hay muchos Chaplins y cosas así porque creo que la gente vea eso. Y a mí me influyó mucho Chaplin y Calvin and Hobbes y Mafalda y los Monty Pythons. Entonces siempre que puedo meto ahí alguna referencia. Porque además siempre hacen esta comparación entre Enriqueta y Mafalda. Y sí, es ineludible, ¿no? De cualquier dibujito en Argentina que sea un niño, hay otra tía ya, Matías también, que tuvo mucho, que era como Mafalda, qué sé yo. Pero la verdad es que Mafalda me parece que va a haber una sola, seguro. Es como el gol de Maradona a los ingleses. Va a pasar una sola vez. Esos goles no pasan dos veces. Siempre en tus historietas tienes dos espacios, ¿no? Siempre está muy fijo la ciudad y también el campo. ¿Líneas que prefieres, el campo y ciudad? Y sí, la ciudad siempre, si te fijas, es como más fría, más violenta en las historietas. El campo es como más. Y yo viví toda la vida en la ciudad, por eso quiero vivir en el campo, pero sin embargo vivo en la ciudad. O sea que es esa especie de contradicción que tenemos todas las personas urbanas. Soy medio Woody Allen en ese sentido, ¿no? Qué lindo el campo, pero necesito el ruido. Pero tengo la fantasía en algún momento irme a una cabaña en medio del bosque y escribir una novela de 800 páginas. Me interesa esa contradicción que tiene la ciudad, esa cosa que me repugna y que me agrada. ¿Es por eso que los personajes de tu ciudad los sueles llamar por sus apellidos? Puede ser que sean como más abstractos los personajes de la ciudad. No me había fijado, voy a investigarlo. Creas personajes en verdad por montones. ¿Qué es fascinante ahí en este impulso creado para ti? Y la cantidad de personajes es porque primero me aburro mucho de hacer algo mucho, mucho tiempo, de repetir lo mismo, ¿no? Siempre trato de,
encontrar como nuevos registros de humor o nuevas cosas. Y para buscar esos nuevos registros muchas veces tenés que buscar como un personaje que se adapte a ese humor. Entonces yo cuando empecé a hacer Macanudo tenía como un humor medio bizarro en la historieta, un humor absurdo, quería hacer algo medio absurdo, entonces inventé los duendes, quería hacer algo como más clásico y más un personaje tipo Calvin o Mafalda o Charlie Brown, entonces ahí apareció Enriqueta, y pero quería hacer algo misterioso, y apareció un hombre misterioso. A veces tirás del piolín y va saliendo y hay mucha tela, como que hay mucho material. Y otras veces son dos o tres chistes y ya está, no aparece nada más. ¿Y de dónde salió Johnson? Y Johnson, ves, fue uno que empecé como muy divertido y después no le fui encontrando la vuelta. Pero Johnson era como un señor que lo echaron de su trabajo y tenía una ropa muy linda. No tengo la menor idea qué más. Cuando empiezo también no sé muy bien a dónde estoy yendo, ¿viste? Con el hombre misterioso, con Johnson, con Alfio la bola troglodita. Los dibujo y digo, no sé qué es esto, pero hay algo acá que me hace gracia. Y cuando lo echaron del trabajo a Johnson, después lo hice como buscar la felicidad. Y dije, bueno, está bien. Y tenía un pajarito al lado. Y siempre tenía como la teoría, yo, de que el pajarito era la felicidad. Y Johnson nunca le dio bola. Entonces, no sé. Por ahí comentan que Johnson o Carlitos el pajarito, alguno de ellos dos son tu alter ego. Sí, yo soy los dos. Estoy buscando la felicidad y no me doy cuenta que es Carlitos Pajarito. Apareces ocasionalmente en tus tiras cómicas como un conejo. ¿Esto se debe a Matt Groening? Y claro, cuando dibujé el conejo ya sabía que Matt Groening se dibujaba así y dije, listo, buenísimo, sí, vamos a seguir a los maestros. Y empezó en un... Yo en verdad dibujaba historietitas de conejos. Antes de dibujar antes de meter los pingüinos en mis historietas, entraron los conejos. Cuando no me publicaba nadie, dieron unas historietitas malísimas. Y también me gustaba mucho Monty Python. Hay una escena de un conejo en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, donde van como Lancelot y el Rey Arturo y todos a una cueva donde va a salir un monstruo y sale un conejito blanco. Y todos como que dicen, ah, bueno, este es el monstruo. Y de golpe el conejito blanco les empieza a cortar las cabezas a todos. Y claro, es muy gracioso como bichito. Y hubo un momento en que yo quería investigar mi vida un poco en la historieta. Quería ese registro de humor también, como te decía. Y si me dibujaba como a mí mismo, me daba como una vergüenza. Entonces, el conejo es más como... Es como el disfraz de Batman. Batman disfrazado sale a hacer papelones por la ciudad. Pegarle a la gente y esas cosas. Y cuando está de normal, es una persona más normal, decente. Estamos acostumbrados en tus tiras de Macanudo a ver estos personajes tiernos y con un humor bastante sensible. Y de pronto aparecen estas tiras conceptuales. ¿Por qué? También me gusta que te tome de sorpresa lo que yo... Que no lo veas venir. A mí me encanta el Chavo, por ejemplo, me parece buenísimo. Y cada vez que Kiko dice chusma, chusma, me cae bien Kiko, entonces dices, ah, qué simpático. Pero no me muero de risa, ya. Por ahí las primeras veces que lo vi me hizo mucha gracia, pero ya lo ves venir muy de lejos. En cambio, cuando algo como el conejito este de Monty Python, no hay manera de que te lo prefigures, ahí es donde me sale como una carcajada de sorpresa, como una trompada de un boxeador que entra cuando tenés la guardia baja. Y para hacer eso me sirve, viste, cambiar mucho de registro y de personaje. ¿Alguna vez han comparado tus tiras conceptuales con la gráfica de Gary Baseman? ¿Qué piensas de eso? Y me encanta Gary Baseman también. Lo conocí en Barcelona, me acuerdo. Un personaje, es como una especie de superestrella del dibujo y la ilustración. Pero muy yankee, viste, como muy vendedor el tipo. Iba con todos los pósters y las remeras y qué sé yo. Y bueno, cómo funcionan los americanos, saben vender muy bien sus cosas. Pero me encanta lo que hace, así que si lo comparan, yo soy feliz de la vida, ¿no? Todo viene de algún lado, así que seguramente entre las muchas cosas que vienen en mis dibujos, también estará el amigo Gary. ¿Y vas a hacer tu crónica de viajes de Lima? ¿O? Y hice una, la publiqué, de hecho. Hay un libro que se llama Conejo de Viaje. Uh-huh. Que salió hace un par de años y que está mi viajecito acá en el 2007, creo que fue el que vine. Y cuando bailaba en la descarga, y me querían presentar a la hija de Alan García.
Y esta vez, como vine medio enloquecido con el recital, recitales con Kevin son como otras velocidades de viaje y no tengo tiempo, no paro un segundo, entonces no tengo mucho tiempo de dibujar, pero algo seguramente saldrá. Estuvo muy lindo este viaje, hicimos Chile y después Perú. Y vemos como que todos son muy, muy parecidos y que todos dicen del otro, ¡Chile, Perú! Así que la pasamos muy bien y así los dos recitales con Kevin son muy de la risa. De manera muy... muy increíble, y todo así, no, Ricardito, los dibujitos. El nerd que hay en mí se siente un rockstar, así como me dice. Igual es medio nerd, haciendo dibujitos, pero es lo que hay.